Mira, mira, mira. Corre acá. 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 Mira, mira, mira. Corre acá.
Pasando el huracán Irma por Anguila. Señores, esto es fuerte. Pasando el huracán Irma por Anguila. Señores, esto es fuerte. Thank you.
Media. Porque la más. Como categoría 3 con vientos de cerca de 115 millas por hora. Todavía está una distancia de poco más de 1,000 millas de las islas de Sotavento, de las Antillas Menores, así que todavía está aproximadamente a unas 1,000 millas más o menos del área local, que es cuando se espera que comience para que se prepare como si fuera a ocurrir lo peor. Y le pedimos a Dios que así no sea, y que esta tormenta sea alejada del territorio nacional. Pero debemos de ser conscientes. Prepárese, manténgase atento a las informaciones oficiales. Eso sería para el miércoles a partir de las 8 de la noche.
y obviamente podría reajustar esa trayectoria un poco más cerca al área de Puerto Rico. Les comparto precisamente las coordenadas más recientes del Centro Nacional de Huracanes que posicionan a esta hora de la noche para aquellos de ustedes que siguen su mapa de trayectoria en la latitud 18.3 grados norte, longitud 46.2 grados oeste. Y le muestro ahora lo que es el modelo de precipitación que muestra entonces a Irma moviéndose a través de las aguas del Océano Atlántico los próximos días. Y una vez llegue antes del este o al este de las Antillas Menores, entonces tendrá un poco más de intensidad de este grupo en específico. Estaría ese sistema tropical con este nuevo reajuste de trayectoria. Y voy a acercar un poco más lo que comprende esta imagen del modelo de precipitación o de lluvia. Sería la fuerza de los vientos de huracán. Estos vientos de fuerza huracanada permanecerían sobre aguas del mar, pero obviamente estamos hablando de que estaría pasando aproximadamente. Así está pasando el huracán Irma por Anguila. Señores, esto es fuerte. El huracán Irma por Anguila. Señores, esto es fuerte. El huracán Irma por Anguila. Señores, esto es fuerte. El huracán Irma por Anguila. Señores, esto es fuerte.
Thank you.